Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, en esta mañana de miércoles. Me da todavía más gusto poder estar compartiendo este espacio el día de hoy nuevamente con la empresa Paxi a través de Ricardo Guadarrama, quien también ya veo que está acompañándonos el día de hoy, con un tema muy interesante. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Buen día y gracias por el espacio y un saludo a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Claro que sí, pues muchas gracias a ti. Ahorita ya te estoy compartiendo aquí el control para que nos puedas ir proyectando tu material de apoyo mientras me permitas, por favor, presentarte ante la audiencia por aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escucharte en algunas charlas ya que también nos han aportado anteriormente. Y pues les platico un poquito de Ricardo. Él es empresario dedicado a la informática y a la innovación tecnológica con un enfoque humanista. En el inicio de su labor profesional, colaboró con empresas como Qualita, Oracle, impulsando y materializando proyectos de instituciones de gobierno municipal, estatal y federal, principalmente, y en materia de atención ciudadana, expediente clínico electrónico y seguridad pública. En 2007 fundó Origis, empresa enfocada en la integración de tecnología y servicios tanto para gobierno como para la industria farmacéutica, para desarrollar programas de apego a tratamiento para pacientes con enfermedades crónicas. En 2012 fundó Paxia junto con su hermano y socio. Está enfocada en proveer servicios de información para la industria del consumo y del retail, con especialidad en las labores de trade marketing para los puntos de ventas físicos. Y en esta ocasión, él nos va a comenzar a hablar sobre el tema de cómo medir el desempeño del equipo comercial, que es uno de los primeros temas de varios que se van a estar dando a lo largo de estos próximos meses. Estarán acompañándonos para ir dando continuidad justamente a estos temas de formación, para justamente poder irnos alineando a los objetivos específicos de las áreas de marketing, ventas y trade marketing. Ricardo, sin más preámbulo, te voy a ceder ya aquí los controles, cámaras y micrófonos para que puedas comenzar con el tema. Recordarles a nuestro auditorio que cualquier duda o comentario, por favor, lo puedan ir plasmando dentro del portal o la plataforma más bien de aquí de GoToWebinar a partir del chat y con gusto se las estaré compartiendo a Ricardo al finalizar su presentación. Bienvenido, Ricardo, nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Y pues sí, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un contenido que pienso que a todas las personas que estamos en la industria del consumo y del retail nos puede servir para poder, en algunos casos, recordar cómo es que los equipos comerciales están constituidos, qué tipo de labores específicas tienen que llevar a cabo y cómo podríamos nosotros medir el desempeño de las diferentes áreas comerciales que integran nuestras empresas. A veces, por otro lado, pues parecería este tema algo como de sentido común, ¿no? Como que podríamos pensar, bueno, pues la medición del desempeño de los equipos comerciales podría ser muy sencilla, la hemos medido durante mucho tiempo y parece que no hay mucho más que descubrir o que recordar con relación a este tema, pero estoy seguro que cuando ustedes vayan descubriendo, vayan viendo todo lo que el día de hoy les voy a compartir, van a poder caer en cuenta de que quizás nos hemos desviado un tanto o un mucho de lo que implica la medición del desempeño en los equipos comerciales, o en algunos otros casos van a darse cuenta de que quizás están llevando a cabo desde hace muchos años una medición del desempeño superficial, digamos, poco profunda, inclusive poco alineada a los objetivos particulares que la organización, o sea, sus empresas requieren. Pues bueno, vamos a empezar. Y a mí la primera parte me gustaría como arrancarla tratando de establecer dos temas, ¿no? El primero es poder recordar en qué consiste la labor comercial de los equipos dentro de nuestras empresas, ¿no? Porque muchas veces creemos que la labor comercial específicamente tiene que ver con los CAMs, los Key Account Managers o los cuentaclaves,
que van a negociar la catalogación de los productos con los diferentes clientes, con las cadenas comerciales, ya sea del canal moderno, del canal tradicional o de los canales digitales, ¿no? De los marketplaces digitales. Pero en realidad la labor comercial va más allá de eso. Nosotros podríamos hablar de tres grandes labores que deben de realizar los equipos comerciales. Lo primero es que los equipos comerciales buscan posicionar nuestras marcas. Depende del tamaño de las empresas, pero podríamos estar hablando de que hay empresas muy grandes que tienen diferentes categorías de productos y dentro de cada categoría probablemente tengan diferentes marcas, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de compañías como Procter & Gamble o como Unilever, que participan en diferentes categorías y participan con diferentes marcas. Marcas que, por cierto, eventualmente muchas de ellas han venido siendo adquiridas, ¿no?, por estas grandes transnacionales. Y una parte importante es cómo lograr que esas marcas se mantengan vigentes tanto en la mente como al alcance de las manos de los consumidores. También podríamos hablar de empresas más pequeñas o medianas que quizás participan en una sola categoría y que quizás tienen una sola marca o quizás tienen dos marcas que impulsar y que posicionar en el mercado, ¿no? Pero una parte importante en general, ya sea una micro, pequeña, mediana o una grande empresa, es posicionar sus marcas, ¿no? Una segunda labor importante es la negociación con clientes y con aliados. En este sentido, la negociación con clientes tiene que ver con la catalogación. Eventualmente, pues podríamos tener un portafolio muy acotado de productos que requerimos que se puedan vender a través de estas cadenas comerciales o de estos mayoristas. Y quizás habrá algunos productos de nuestro portafolio que probablemente no son tan prioritarios y que quizás pudieran estar siendo catalogados ya sea por formato de tienda, por región o geografía, o inclusive por temporada. Pero algo importante es que los equipos comerciales continuamente están llevando a cabo labores de negociación para poder pues tener mayor penetración de sus productos y de sus marcas con los diferentes canales comerciales. Y una tercera labor que hacen nuestros equipos comerciales es justamente darle atención y servicio a los puntos de venta. Normalmente esta labor, que es una labor de activación, de exhibición o de auditoría en las tiendas, la hacen equipos de campo que normalmente deben de obedecer a las estrategias de impulso que están definidas para justamente el paso uno o la parte inicial, que es el posicionar las marcas, ¿no? La atención y el servicio al punto de venta principalmente nos ayuda a que en el momento de la verdad, en el momento de la misión de compra del consumidor, puedan nuestros productos lucir mejor ante los ojos del consumidor y que puedan ser más susceptibles de comprarse, ¿no? Entonces, esta parte de la atención y el servicio a las tiendas o a los puntos de venta es muy importante. Todo este trabajo que, digamos, lo dividimos en estas tres labores, debe de tener un proceso circular. Es decir, la atención y servicio al punto de venta debe retroalimentar a las otras dos labores que llevan a cabo otros equipos de nuestra compañía. En este caso, por ejemplo, normalmente los equipos que hacen la labor de última milla, lo que buscan es principalmente aumentar la rotación de los productos, es decir, aumentar la venta, ¿no? Lograr que ya sea un solo producto catalogado o el total de los productos que tengamos catalogados en un canal de venta puedan rotar con mayor velocidad, ¿no? Esto también incluso ayuda a que nuestros productos empiecen a ser los favoritos de las cadenas comerciales, porque no olvidemos que las cadenas comerciales tienen un modelo de negocio muy similar a lo que sería
pues la industria inmobiliaria, ¿no? Ellos tienen metros cúbicos de exhibición en sus anaqueles y en general en sus pisos de venta, y lo que buscan es que cada metro cúbico de esta exhibición pueda rotar productos lo más rápido posible. Cuando el trabajo de los equipos de campo se lleva a cabo de manera adecuada y se logran aumentar las ventas, esto por consecuencia le permite a otro equipo que hace la labor de negociación poder crecer el negocio. Esto es, podemos tener argumentos suficientes para poder llegar con los compradores de las cadenas y mostrar cómo hemos logrado aumentar la rotación de los productos catalogados y, por lo tanto, podemos lograr catalogar más productos dentro de esa misma cadena. O mejor aún, podemos contar historias de éxito de nuestros productos en ciertos canales comerciales para poder aperturar nuevos canales comerciales. Y esto nos va a permitir definitivamente ampliar la cobertura de nuestro negocio, ¿no? Nosotros acá en la compañía tenemos casos de referencia muy exitosos en donde empresas que arrancaron con un portafolio de quizás 5 o 10 productos y que empezaron trabajando con 2 o 3 cadenas comerciales, principalmente el canal moderno, al paso de 12 meses, de 18 meses, logran tener 12, 15 canales comerciales y logran ampliar su portafolio a quizás 20, 25, 30 SKUs. Eso justamente es parte de lo que te permite el poder tener buenos resultados de rotación y poder tener buenas relaciones para poder seguir negociando estas catalogaciones con los clientes. Y finalmente, en este proceso de retorno, también cuando crecemos el negocio, logramos que otro equipo dentro de la parte comercial de nuestras compañías puedan empezar a tener mayor rentabilidad, mayor margen, no solamente por el volumen de ventas, sino también por la combinación de productos ya catalogados en los diferentes canales, lo cual nos permite tener una mayor rentabilidad de todos nuestros productos y con ello poder tener recursos financieros para poder seguir invirtiendo en estrategias de posicionamiento de marcas, ¿no? Entonces, este proceso circular es un proceso que debemos de tener en mente a lo largo de todo este webinar para que podamos ir aterrizando la manera y la mecánica a través de la cual vamos a poder medir el desempeño de todo el equipo comercial. Algo que normalmente yo digo es esto, ¿no? El resultado no es lo más importante. De hecho, muchas veces los buenos resultados de venta, es decir, ya sea los buenos resultados en el selling, es decir, en la venta que ustedes como fabricantes realizan a las cadenas comerciales, podría dejarnos muy corta la visión de la evaluación del desempeño. También los buenos resultados de sellout, es decir, de la rotación hacia el consumidor final de los productos, aunque nos ayuda a aumentar la visibilidad del desempeño comercial, digamos que también se queda corto. En realidad, el resultado solo nos sirve como una referencia, pero es el punto de partida para analizar los porqués, ¿no? Y justamente en este webinar ustedes van a poder descubrir que más allá del resultado, van a tener diferentes elementos de análisis y de evaluación para poder realmente entender cuáles son las áreas de mejora, las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar independientemente de si logramos el objetivo en el resultado de ventas o no lo logramos, ¿no? A veces el no lograr los objetivos que nos planteamos nos puede provocar frustración y nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Ya sea con los equipos comerciales o con las inversiones que realizamos, ¿vale? Entonces, bueno, primeramente es bien importante saber que esta es la labor comercial. Esto es lo que realmente debe de estar en el foco de todo nuestro equipo comercial al interior de nuestra organización. Ahora, la segunda parte que me parece también importante. Vamos a platicar un poco de qué áreas integran al equipo comercial. Recordemos que no solamente son los cuentaclaves, ¿no? De hecho, principalmente tenemos 3 áreas, igual que tenemos 3 labores, ¿no?
Cada una de estas áreas toma cada una de estas tres labores que acabamos de platicar. Mercadotecnia normalmente toma la responsabilidad de definir estrategias de posicionamiento de nuestras marcas. Ventas normalmente toma la responsabilidad de la negociación y de la implementación del portafolio de productos con cada uno de los canales de venta o canales comerciales. Y también trade marketing, que es un área estratégica fundamental para la labor comercial, son quienes se encargan de la atención y el servicio a las tiendas, a los puntos de venta. ¿Cómo trabajan cada una de estas áreas? Bueno, primeramente es importante que cada una de estas tres áreas esté enfocada a lograr mayor rentabilidad de los productos y del modelo de negocio que le ofrecemos a nuestros clientes, a los canales de venta. Esta rentabilidad debe de ser medida de manera cuantitativa. La rentabilidad no es un tema subjetivo, no es un tema solo cualitativo. En realidad, el origen de la rentabilidad es meramente cuantitativo. ¿Y cómo logramos esta mayor rentabilidad? Bueno, primeramente, el equipo de mercadotecnia, para lograr este posicionamiento de nuestras marcas, debe de realizar dos labores fundamentales. Una es crear una oferta de valor y definir un go-to-market. ¿Qué es un go-to-market en términos generales? Bueno, es establecer, con base en la categorización de nuestro portafolio de productos, cuáles de estos productos están empezando a tener mayor cuota de mercado, mayor participación, y cuáles de estos también están generándonos mayor margen al negocio. Esto es normalmente en una matriz BCG, Boston Consulting Group. Ustedes van a poder ver estos productos normalmente en el cuadrante de los productos vaca y los productos estrella. La oferta de valor incluye estos productos, pero otros más que quizás son productos incógnita, que son innovaciones o inclusive productos perro que a lo mejor ya alcanzaron su máximo nivel de cuota de mercado y ya no van a crecer y que probablemente por competencia estamos teniendo quizás una reducción en la cuota y quizás pueden ser productos que probablemente en el corto o mediano plazo salgan del portafolio. Pero el go-to-market principalmente se enfoca en nuestros productos vaca y en nuestros productos estrella y forma parte de la oferta de valor de la cual ahorita vamos a platicar muy levemente. Y por otro lado, mercadotecnia también debe de establecer un plan de iniciativas de mercadeo, es decir, un plan que nos permita no solamente exhibir pues digamos, en la parte primaria de los puntos de venta los productos, sino también definir qué otro tipo de estrategias de impulso pudieran ayudarnos a lograr justo este posicionamiento. Y este tipo de documentos, este tipo de instrumentos, normalmente, uno de ellos, que es la oferta de valor y el go-to-market, se lo entrega a ventas y las iniciativas de mercadeo se lo entrega a trade marketing. Para que estos, a su vez, hagan su chamba, ¿no? En el caso de ventas, pueda hacer la labor constante para poder catalogar productos de este portafolio, principalmente los que están definidos en el go-to-market, y también puedan asegurarse, junto con áreas de apoyo, como puede ser el área de planeación de demanda o CPFR, por las siglas en inglés, para poder garantizar el resurtido inteligente, el resurtido oportuno de los pedidos que permitan mantener disponibles los productos en cada punto de venta. Por otro lado, trade marketing, la chamba que tiene que hacer es justamente garantizar que los productos están exhibidos y al alcance del consumidor, y por otro lado, puedan impulsar las iniciativas que ayuden a promocionar cierto tipo de productos en cierto tipo de canales, en cierto tipo de formatos de tienda y en momentos específicos, ¿no? En temporalidades específicas. Este equipo de mercadotecnia, trade marketing y ventas, que conforman el equipo comercial y con foco en la rentabilidad, van a hacer una labor armónica que permita que los clientes también puedan ganar dinero con nuestra oferta de valor y sobre todo, pues que el producto pueda llegar a las manos del consumidor, ¿no? Entonces, hasta aquí ya estamos
claros en cuáles son las labores que debemos de considerar dentro del equipo comercial y cada una de estas labores, qué área es responsable de llevarlas a cabo. Mercadotecnia, ventas, trade marketing, y no olvidemos que el foco está justamente en la rentabilidad. Ahora bien, algo importante que es el punto de partida justamente de esta labor comercial es poder integrar una oferta de valor, ¿no? La realidad es de que por el tiempo que tenemos en el webinar del día de hoy, no puedo detenerme a darles el detalle puntual de cómo crear una oferta de valor. Sí les puedo contar de manera muy general qué se requiere. Y básicamente, primeramente, es muy importante que ustedes valoren cuál es la definición del precio de venta y del margen que le van a otorgar a cada canal de venta. Principalmente insistiría en el precio de venta. El precio de venta debe de ser regulado por ustedes como fabricantes del producto. Si ustedes no regulan ese precio de venta, es altamente probable que pueda desatarse, pues, toda una guerra relacionada a precios bajos, que como lo hemos visto a lo largo de la historia, pues estas políticas de precios bajos no hacen otra cosa más que degradar justamente el valor de nuestra oferta. Entonces, el precio es muy importante. La recomendación en términos generales es que puedan ustedes establecer una banda mínima y máxima del precio al consumidor y que puedan ustedes tener por medio de auditorías o por medio del propio personal que acude a los puntos de venta cierto tipo de garantizar o una manera de garantizar que el precio está dentro de esa banda, ¿no? Un segundo tema es poder integrar una serie de servicios de valor agregado. Un servicio de valor agregado bastante importante para los canales de venta es justamente los servicios de última milla, los servicios de promotoría, los servicios de activación, los servicios de auditoría que ustedes como fabricantes del producto vale la pena que entreguen. Esto es conveniente tanto para la cadena y reitero, es algo que ellos valoran mucho. Y por otro lado, pues también es importante para ustedes justo por el objetivo de tratar de ganar más espacios de exhibición y mayor posicionamiento de su oferta. Un tercer factor es poder establecer incentivos, ¿no? Incentivos hacia las cadenas comerciales, justamente que puedan ayudar a que se diferencie y se les pueda dar puntos adicionales de margen a ciertas cadenas si a cambio ellas nos ayudan con ciertas eficiencias. Voy a poner un ejemplo muy general. Imaginemos que para ustedes es mucho más barato poder entregar un pedido de un tráiler completo a que les pidan o que les hagan pedidos parciales pequeños, porque el costo logístico para ustedes de entrega es el mismo para un pedido grande que para un pedido pequeño. Entonces, quizás si ustedes logran establecer un incentivo para su canal de ventas en el cual la frecuencia quizás sea más esporádica, pero de mayor volumen, o que se puedan catalogar más productos para que los pedidos puedan ser más amplios, eso puede ser que les ayude a ustedes a que cada canal pueda aprovechar este plan de incentivos y no se quede de manera exclusiva como un margen rígido para ellos, que como ustedes saben, normalmente los compradores de las cadenas siempre nos exigen algo adicional, ¿no? Y un tercer factor, o un cuarto, perdón, factor importante en cómo crear una oferta de valor es también ser conscientes de que el portafolio de productos no se puede catalogar en una sola sentada, por llamarlo de una manera, ¿no? Este es un trabajo constante de poder ir cultivando la relación con el comprador y no solo cultivándolo desde el punto de vista de la relación pública, sino también desde el punto de vista del análisis de información que nos permita ir haciendo un proceso paulatino de catalogación. Pero miren, para que ustedes puedan tener una mejor referencia de cómo crear una oferta de valor, lo que yo les recomiendo es que puedan entrar a nuestro sitio www.profesionalesretail.com y puedan descargar este ebook que se llama Más allá del resultado, cómo medir el desempeño del equipo comercial. Ahí van a encontrar una sección que justamente les describe paso a paso cómo crear una oferta de valor.
Esto me parece interesante para que ustedes lo puedan eventualmente consultar. Vale, bueno, ahora bien, vamos a entrar a platicar ya con más detalle cómo poder medir el desempeño de los equipos comerciales. Miren, una primera parte que yo he estado, pues, durante los últimos años viendo de manera recurrente es que es fundamental que puedan ustedes contar con una sola fuente de información e inteligencia comercial. Normalmente en las compañías o con las compañías para las cuales nosotros trabajamos y les damos asesoría, encontramos que tienen la información dispersa. Por un lado, toda la parte relacionada a, por ejemplo, sell-out, sell-in y planeación de la demanda, a veces se encuentra dispersa por cada canal de venta, ¿no? Esto es, un cuenta clave que atiende la cadena comercial Walmart tiene su propia fuente de información y el cuenta clave que atiende Soriana tiene otra fuente de información, ¿no? De manera tal que cada uno interpreta los números y las estadísticas que típicamente los portales de las cadenas comerciales les entregan respecto a la rotación y respecto a los inventarios. Y eventualmente un CPFR trata de hacer esa consolidación. En el trabajo que llevan a cabo de integración de toda la data, se les pueden pasar días o semanas, ¿no? Haciendo trabajos principalmente en Excel. Si acaso en algunas compañías, pues, implementan motores de bases de datos, pero reitero, puede ser que desde que descargan información del portal de la cadena o desde que el mayorista les entrega la información hasta que eso lo convierten en algo que sea valioso y que retroalimente, pues, la estrategia comercial, pasa mucho tiempo, ¿no? Y por otro lado, a los equipos de mercadotecnia y trade marketing, pues normalmente se les da acceso a alguna plataforma que ayuda a relevar información desde el punto de venta en cada visita que realizan los equipos de campo. Pero nuevamente está como orientada principalmente a gestionar al personal o a obtener cierto tipo de evidencias fotográficas de cierto tipo de iniciativas aisladas, ¿no? Pero entre la información que existe de los diferentes canales de venta y la información que existe de los canales, perdón, de los equipos comerciales, no hay algo que lo pueda consolidar. Y esto es fundamental, porque de otra manera no va a haber una mecánica homologada de integración como lo vimos en el diagrama anterior para que colaboren trade marketing, marketing y ventas. Entonces, la recomendación número uno aquí es, primero, implementa tecnología que te permita, por una parte, poder descargar toda la información de sellout e inventarios de todos tus canales comerciales y poderlos integrar todos en una plataforma de inteligencia comercial, en donde tú puedas obtener dashboards o reportes o gráficos que te permitan ver en una sola vista todo el panorama de todos tus canales comerciales. Quizás si para el cuentaclave de Walmart es importante acotar a que específicamente vea la data ya procesada de la cadena que la atiende, lo puedes definir de esa manera, ¿no? Y así para cada uno de los cuentaclaves. Pero mira algo interesante. Esta información que obtenemos de los canales comerciales debe de ser analizada no solamente por el cuentaclave o por el CPFR, debe de ser analizada por todos los equipos comerciales, por todas las áreas, de manera tal que te permita retroalimentar a esa misma plataforma de inteligencia comercial con llamados a la acción que se tengan que llevar a cabo, ya sea para alguna estrategia de posicionamiento o para alguna estrategia de servicio en el punto de venta. Esta información que emerge también de estos canales comerciales debe de también compartirse con los equipos en campo, en este caso promotores, activadores o auditores, que cotidianamente visitan los puntos de venta y que con base en esta información de ventas e inventarios de cada piso de venta que visitan,
también les permita orientar mejor las actividades de exhibición o las actividades de impulso que llevan a cabo. Y también eso debe de poder regresar a la misma plataforma de inteligencia comercial en datos de información o evidencias que toman justamente en cada tienda. Esta plataforma de inteligencia comercial debe de ser única. Debe de ser la plataforma que te ayude a tener esta inteligencia comercial que tú requieres para todo el equipo. Les platico una anécdota. Hace algún tiempo, con un cliente, bueno, no un cliente, sino con un buen amigo mío que trabaja en la industria del consumo, él me preguntaba, ¿no? Me decía, oye, Ricardo, te quiero preguntar, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y trata de decírmelo en una sola frase, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues de bote pronto te diría, te ayudamos a vender más con menos estrés. Y bueno, me dijo, bueno, a ver, elabora un poquito más, ¿no? Le dije, mira, piensa en el estrés que le causas a los cuentaclaves en el trabajo que deben de hacer de integrar información, interpretarla y convertirla en inteligencia para poder atender y negociar con el comprador de su cliente. Piensa en el estrés que causa el gestionar equipos de campo que están geográficamente dispersos, ¿no? Piensa en el estrés que genera el no poder, para los equipos de mercadotecnia, el no poder medir el retorno de inversión de las iniciativas de impulso que lanzan al punto de venta, ¿no? Todo ese estrés se termina si integras una sola fuente de información y te guías y guías las acciones y las estrategias y retroalimentas a cada uno de los miembros de tu equipo de manera más objetiva. Y naturalmente, cuando eso sucede, pues no sé si por arte de magia, no lo es tanto, ¿no? Pero por el esfuerzo y por el trabajo, las ventas empiezan a subir. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero recuerden, un paso fundamental para el proceso de medición del desempeño es integrar una sola fuente de información. Segundo, y aquí ya entramos en algo más específico de cómo aterrizar desde las diferentes áreas y sus labores principales hacia lo que ya de manera más particular tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, miren, si hiciéramos un cuadro más o menos como el que ustedes ven aquí, en el que ponemos en una parte las tres áreas comerciales, y luego empezamos a ver cuál es el foco principal de cada área, cuáles son las labores específicas y las labores complementarias que deben de llevar a cabo, ya vamos a empezar a aterrizar. Quiero decirles, no me tomen tan literal lo que van a ver a continuación. Cada uno de ustedes tendrá que interpretarlo pues a las circunstancias y al modelo de negocio que ustedes tienen. O sea, no es lo mismo que esto de lo cual vamos a hablar a continuación lo implementen para un modelo de negocio de línea blanca, electrónica, tecnología, audio, video, a que lo implementen para la venta de fármacos o la venta de abarrotes o la venta de probablemente productos de cuidado para la salud, ¿no? O por ejemplo, no sé, nosotros acá tenemos clientes tan variados como empresas que venden productos ferreteros, ¿no? Y que tienen como canales especializados muy puntuales. Entonces, ustedes traten de ver esto que les voy a platicar a continuación de manera general y aterrícenlo a sus modelos de negocio. Por ejemplo, mercadotecnia podría tener, como ya lo vimos, su foco principal el posicionamiento de las marcas, ventas, la negociación e implementación del portafolio y trade marketing, la atención y servicio al punto de venta. Estas labores específicas que ustedes ven a continuación son el punto de partida para poder empezar a saber qué vamos a medir para cada una de las diferentes áreas, ¿no? Voy a tomar solo un ejemplo. Vamos a hablar de trade marketing, ¿no? Trade marketing probablemente lo que debe de hacer de manera ya más granular es diseñar rutas en campo, ¿no? Es decir, establecer del total de tiendas que en las cuales se distribuyen los productos, poder definir cuáles son las tiendas más importantes, las que tienen mayor venta sell-out, y a partir de eso poder determinar cuáles son las tiendas a las cuales se les tiene que entregar servicio. Ya saben ustedes, ¿no? Típicamente tenemos que entregar servicio en las tiendas
pues de las ciudades principales, ¿no? Eventualmente Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún o zona de la Riviera Maya, Tijuana, ¿no? En las metrópolis más grandes, en donde naturalmente hay mayor densidad. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo diseñamos rutas en campo? Bueno, pues a través de rankear el sellout inicialmente. Luego puedes estar hablando de ciertas tiendas a las cuales no entregas servicio, pero que, dado los números que arroja su venta orgánica, pues pudieras estar valorando si vale la pena empezarles a dar una visita quincenal o una visita semanal, ¿no? Pero algo importante es que el equipo de trade marketing diseñe rutas en campo y que no queden escritas en piedra, sino que queden como algo que siempre va a tener un proceso de refinamiento y de mejora continua. Segundo, es importante que pueda garantizar la exhibición en punto de venta, ya lo decíamos. ¿Cómo garantizas la exhibición en el punto de venta? Bueno, primeramente a través de capacitar a los equipos en campo, ¿no? A los promotores. Eso es súper importante. Yo diría, no solo capacitarlos, sino profesionalizarlos en su labor. Porque garantizar que la exhibición sea la adecuada requiere mucha voluntad, además del conocimiento de las personas. Inclusive me atrevería a decir, requiere muchísima cultura organizacional para que pueda haber identidad entre la marca y la persona. Hay un webinar y hay un ebook que también ustedes pueden encontrar en profesionalretail.com que va orientado a cómo implementar disciplina operativa en los equipos de campo. Eso es súper importante porque no olvidemos algo. La disciplina de hacer algo de manera constante nos genera hábitos en las personas. Y los hábitos, al paso de algunos días, ni siquiera meses, nos impacta directamente en la cultura. La cultura de las personas es la forma en la cual hacemos las cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos impactar de manera muy profunda en la cultura de las personas, entonces sí podemos empezar a garantizar el trabajo que ellos realizan en cada tienda, en cada visita que llevan a cabo. Y tercero, implementar iniciativas de mercadeo. Aquí algo importante y yo estoy seguro que es un reto para todos ustedes es llevar del papel al piso de venta las estrategias de mercadotecnia, pues no es un tema trivial, ¿no? Mercadotecnia normalmente puede tener un plan ideal de vamos a promover este producto, le vamos a acompañar con material POP, vamos a hacer alguna degustación en piso de venta en tales tiendas y tal. Y todo eso se ve muy bien en el plan, hace sentido. El reto siempre está en cómo llevar eso a la materialización en cada uno de estos pisos de venta y requiere definitivamente trabajar con personas, ¿no? Entonces, así como trade marketing tiene sus labores específicas que van a dictar hacia adelante los objetivos particulares que les vamos a establecer, lo mismo con mercadotecnia y con ventas, ¿no? No sé, por ejemplo, ventas, pues es algo fundamental para los cuentaclaves es cumplir con el resultado eficiente, ¿no? El fill rate que les exigen las cadenas comerciales. O mercadotecnia, como lo decíamos, su función o su labor específica es cómo medir el retorno de inversión y cómo medir la rentabilidad del servicio que se entrega a los diferentes canales, ¿no? Y hay algunas labores complementarias que cada uno de estos equipos debe de tomar en cuenta y que también pueden ser labores complementarias que se puedan utilizar ya sea para poder darles una compensación variable, bonos o quizás comisiones, o en algunos casos, pues para poder simple y sencillamente saber que están llevando a cabo bien su labor, ¿no? Entonces, por ejemplo, continuando con trade marketing, bueno, complementariamente ellos deberían de medir la efectividad de rutas, es decir, si yo tengo un plan de, no sé, de 500 visitas mensuales, ¿cuántas de esas visitas sí realicé? Si realicé 400 de esas 500, bueno, pues estoy cumpliendo con el 80% de efectividad, ¿no? Probablemente el 80% de efectividad no sea el que estemos buscando, no sea el que estemos dispuestos a aceptar y habrá que pensar en cómo elevar ese porcentaje, ¿no? También necesitamos medir el share of shelf o en otro tipo de categorías el share of display, ¿no? Porque eso finalmente es lo que nos va a ayudar a tener mayor posicionamiento y también monitorear las actividades de competencia, ¿no?
O sea, aquí no estamos solos. Normalmente siempre estamos compitiendo en la categoría con otras marcas, con otros productos que también tienen sus estrategias y también, igual que nosotros, están buscando tener pues mayor participación de exhibición en cada piso de venta, ¿no? Bueno, entonces el paso número dos es identificar las labores de valor que cada una de las áreas llevan a cabo, ¿no? Y este es simplemente un ejemplo. Paso número tres. Bueno, es importante que cada una de esas labores les podamos definir una meta y un objetivo. Yo normalmente le digo a todos nuestra audiencia, ¿no? Una meta tiene mucho que ver con un periodo de tiempo, ¿no? O sea, puede haber una meta que se debe de alcanzar en un trimestre, en un semestre o en un año. Y los objetivos típicamente son cuantitativos, ¿no? O sea, temas relacionados a cantidades, a volúmenes, ¿no? A dinero quizás. Entonces, por ejemplo, continuando un poco con esto, vamos a pensar que en términos generales, todo el equipo comercial, cada una de estas áreas, pero todas en su conjunto, tienen tres objetivos, ¿no? Aquí ya empiezas, mira qué interesante, aquí ya empiezas a hablar de cantidades, ¿no? De temas cuantitativos. Por ejemplo, puede ser que un objetivo sea aumentar el sellout 30% contra el año pasado, ¿no? A veces, lejos de establecer un porcentaje de crecimiento en el sellout, quizás el objetivo tiene que ver con una meta más pues de volumen de cajas o volumen de productos, ¿no? A rotar, o algunas veces inclusive en temas de dinero o de valor, ¿no? La cuestión es que a veces medir el dinero puede ser un espejismo, porque hay factores inflacionarios o factores de fluctuaciones en el precio que nos pueden pues dar un dato engañoso, ¿no? En cambio, cuando hablas de crecimientos basados en volumen, eventualmente, pues estos factores de modificación al precio, pues no te afectan, ¿no? Y entonces puedes comparar volumen de piezas vendidas en tal periodo de este año versus el mismo periodo del año pasado, ¿no? Pero bueno, en términos generales, esto puede variar de caso a caso. Segundo objetivo, lograr 20% de participación de marca. Normalmente me encuentro en nuestros clientes que, pues, la gran mayoría de ellos cuando llegan a utilizar nuestros servicios, pues ni siquiera saben cuál es el porcentaje de participación de marca que tienen, pues, en cada uno de sus canales de venta, ¿no? En realidad, no lo miden. Entonces, un paso principal es, o un paso inicial es poder sacar una radiografía a través de los equipos de campo para que nos puedan decir qué cantidad de frentes de exhibición estamos teniendo en cada una de las tiendas que se visitan. Un segundo paso podría ser, más allá de los frentes que tenemos nosotros, vamos a medir los frentes de toda la categoría y ver cuántos de esos, de ese total, es con lo cual nosotros participamos. Puede ser que al principio en esta radiografía podamos decir, chin, pues tenemos un 10, un 12% de participación. Bueno, eso ya es información interesante que nos va a permitir plantearnos un objetivo, ¿no? Como pudiera ser este, ¿no? Lograr un 20% de participación de marca. Un tercer objetivo podría ser lograr el 100% de retorno de inversión en las iniciativas de mercadeo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están como pensando en, bueno, ¿y cómo le hago para medir el retorno de inversión, no? Bueno, medir el retorno de inversión, decía yo hace unos minutos, es algo meramente cuantitativo. Y ahorita les voy a platicar un ejemplo muy breve. Pero bueno, pensemos que tenemos estos objetivos generales, ¿no? Digamos, estos son objetivos de todo el equipo comercial. Pero si luego los llevas a cada una de las áreas, por ejemplo, a mercadotecnia, les podríamos establecer un objetivo específico como cumplir 100% del plan de iniciativas, ¿no? Si durante un periodo trimestral, semestral o anual, tú tienes ya definido ese plan de iniciativas y tienes cuantificadas cuántas iniciativas vas a llevar a cabo, pues lo mínimo que espero es que se ejecuten todas, ¿no? Y un segundo objetivo específico podría ser llevar a cabo auditorías muestrales al 20% de los puntos de venta. Miren, las auditorías muestrales suelen ser una labor bien interesante porque si bien el principal origen de información desde el piso de venta tiene que ser pues el personal de promotoría o el personal de activación que lleva a cabo una labor específica en cada visita, también eventualmente es importante que tengamos
auditorías aleatorias a una muestra representativa de las tiendas más importantes para poder garantizar o certificar, más que garantizar, certificar que efectivamente lo que se nos está reportando por estos equipos de promotoría realmente en esta muestra representativa pues coincide, ¿no? Y si no coincide, nos va a permitir levantar algún foquito amarillo para poder decir, bueno, en tal ruta me parece que de lo que nos reporta el promotor a lo que el auditor nos reportó en este proceso, pues hay una diferencia y vamos a tratar de indagar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Entonces, por ahí podrías establecer algunos objetivos específicos. En el caso de ventas, por ejemplo, podrías establecer objetivos como crecer 50% en nuevos canales de venta. O sea, quiero entrar a otras cadenas del canal moderno o quiero desarrollar el canal tradicional a través de distribuidores o a través de mayoristas. Les puedes establecer, por ejemplo, mantener menos de 45 días de inventario o menos de N días de inventario, porque los días de inventario son fundamentales. No puedes tener días de inventario muy altos porque corres el riesgo, pues ya sea de caducidades o de devoluciones o de mermas, pero tampoco puedes estar teniendo días de inventario muy, muy bajos porque corres el riesgo de caer en agotados, ¿no? Y si tú caes en agotados, el impacto en la venta perdida es muy fuerte. Un tercer objetivo específico a ventas podría ser cumplir el resultado al 100% en cada canal de venta, ¿no? No el 99, no el 98, tiene que ser el 100% porque justamente tiene que ver justamente con la salud de los inventarios, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de trade marketing, pues les puedes poner objetivos como lograr un 95% de cumplimiento en el plan de rutas. Acá probablemente ustedes se pregunten, oye, ¿por qué no el 100%? Bueno, miren, en la experiencia, yo les diría, es casi imposible poder lograr un 100% de efectividad al plan de visitas que se pueda estar ejecutando, porque siempre hay imponderables. Pueden ser imponderables desde que en una tienda en determinado día que estaba programada la visita entraron en inventario y entonces no permitieron la entrada de personal externo. Puede ser que pues el promotor o la promotora se haya enfermado, puede ser que haya tenido algún inconveniente a lo largo de la jornada y que le haya impedido llegar a cumplir el 100% de las tiendas que tenía programadas visitar. En fin, hay realmente muchos imponderables. Por eso a veces, y pues en las estadísticas que nosotros tenemos de la mayoría de nuestros clientes, hablar de un 90, 95% de efectividad de visitas es un resultado ya bastante aceptable, ¿no? Y la diferencia de ese 5%, de ese 10%, pues normalmente se contabiliza, ¿no? Dentro de pues los niveles de servicio que tenemos que entregar. Otro objetivo podría ser 30% de cobertura en exhibiciones negociadas en punto de venta, ¿no? Es decir, buscamos que nuestras marcas, nuestros productos tengan mayor exhibición sin que se tengan que comprar estas exhibiciones a la cadena, ¿no? Que sea más una labor de relacionamiento y de negociación de los equipos que visitan la tienda con los jefes de departamento o con los jefes de tienda, ¿no? Y un tercer objetivo podría ser 100% de cumplimiento en iniciativas en punto de venta. Es decir, del plan que Mercadotecnia define, yo necesito que tu trade marketing puedas materializar el 100% en cada una de las tiendas que están contempladas, ¿no? Entonces, un tercer objetivo, o más bien un tercer paso para medir el desempeño de los equipos comerciales sería esto, concatenar metas y objetivos, ¿no? Se darán cuenta que todo esto requiere planeación. Y la realidad es que también nos hemos encontrado que en general en la industria, no digo que todos, pero sí una buena parte de las compañías no tiene el hábito de planear. Eventualmente, trade marketing sale con muchas ganas y mucho ímpetu a mandar a sus equipos de campo a los puntos de venta, pero sin mayor planeación. Igual ventas hace una labor de relación pública muy padre y son muy carismáticos y tratan de caer muy bien con los compradores, pero no usan información. Y mercadotecnia, bueno, pues normalmente tienen muy buenos planes, muy buenas ideas. A veces intentan hacer ideas disruptivas, pero lo complejo es cómo poder medir el resultado y cómo medir el retorno de todas estas inversiones, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo hace rato, ¿cómo mides el retorno de las inversiones en las iniciativas de mercadeo? Bueno, miren, también en el ebook que les recomiendo que puedan bajar, van a encontrar una sección al respecto, ¿no? Van a poder descubrir que en términos generales hay dos tipos de inversiones en mercadotecnia que se hacen. Las inversiones en medios, ¿no? En medios ya impresos, medios digitales o medios
electrónicos tradicionales suelen ser muy costosas, pero además estas inversiones suelen ser muy complejas de medir el retorno, ¿no? En algunos casos ya empiezan a ser bastante más cuantitativos este tipo de mecanismos de publicidad. Por ejemplo, cuando hablas de publicidad en medios digitales y empiezas a medir los clics para que entren a tu marketplace o algún marketplace, como puede ser Amazon, Mercado Libre, etcétera, a comprar tu producto. Quizás ahí sí puede haber cierta rastreabilidad del retorno de las inversiones que haces en este tipo de publicidad, pero no puedes medir el retorno de inversión de un espectacular en el periférico, o no puedes medir el retorno de un espectacular en un aeropuerto, porque la verdad es que los views que tengas de tu potencial consumidor no se traducen efectivamente en una venta, ¿no? El otro tipo de inversiones que se hacen son justamente las inversiones que se llevan a cabo en el piso de venta, ¿no? Degustaciones, concursos, demostraciones, instalación de material POP, promociones, ofertas armadas. Todo eso sí se puede medir, porque todo está relacionado a un SKU en un punto de venta en donde el consumidor toma la decisión de compra. Entonces, para medir el retorno de inversión es muy importante que podamos saber cuáles sí son susceptibles de medirse y cuáles no. Y de las que sí son susceptibles a medirse, pues en este ebook que les comento y que les recomiendo que deben de bajar y deben de leer, van a encontrar una sección que les da paso a paso cómo poder medir el retorno de estas inversiones, ¿vale? Bueno, vamos al cuarto paso de 5. Ya casi terminamos. El cuarto paso es define los KPIs para cada equipo. Los KPIs, pues ustedes lo saben, son los indicadores clave de desempeño, ¿no? Y son eso, son claves y además son indicadores, ¿no? Algo importante es que podamos comprender que el indicador de desempeño es el resultado, justamente, o es, sí, el resultado de dividir justamente el resultado alcanzado. O sea, por ejemplo, logré vender, 1,000 piezas dividido entre el objetivo que teníamos planteado. Yo quería vender 1,500 piezas, ¿no? Logré 1,000, entonces tengo un indicador de desempeño del 66%, ¿no? Bueno, poder medir indicadores de desempeño nos va a permitir una más ágil lectura. Pero yo les decía hace rato, el resultado de este indicador de desempeño no es lo más importante. Lo más importante es el análisis para poder saber por qué llegamos a ese resultado. Y cada una de las diferentes áreas puede tener KPIs diferenciados, ¿no? Marketing, por ejemplo, su KPI principal debería de ser la participación de mercado, también la rentabilidad del servicio al punto de venta. ¿Qué es la rentabilidad del servicio? O sea, de todas las tiendas a las cuales yo le entrego servicio, ya sea de promotoría, de auditoría o de activación, quiero, como sé cuánto me cuesta entregar ese servicio, ya sea porque yo tengo al personal de campo contratado de manera interna y todos los misceláneos alrededor de eso, como pueden ser uniformes, herramientas, material de higiene, etcétera, o lo tengo a través de una agencia de promotoría, bueno, pues todo ese costo yo lo puedo confrontar contra lo que genera en sellout. Y eso me va a permitir saber cuál es la rentabilidad de ese servicio que le doy a determinadas tiendas. Capaz que se van a encontrar que algunas tiendas deberías de dejarle de dar servicio porque te resulta demasiado costoso visitarlas versus el sellout que genera. También otro indicador de desempeño para marketing justamente es que pueda medirse cuantitativamente el retorno de las inversiones. En general, ¿cómo mides el retorno de la inversión? Si tú, por ejemplo, inviertes en material POP y sabes que esa inversión fue de 100 pesos y la vas a distribuir en 100 tiendas, pues cada tienda le estás invirtiendo un peso, ¿no? Bueno, esa tienda, antes del material POP que tú colocaste y en el cual tú invertiste, ya traía una venta, digamos, un ritmo de ventas determinado, ¿no? Vamos a suponer que vendía 10 pesos mensualmente. Tú colocaste durante un mes ese material POP que te costó un peso y vendiste 12 pesos. Venías vendiendo 10, ahora vendes 12. Quiere decir que invertiste un peso y obtuviste un peso adicional. No solo recuperaste el peso que invertiste, sino uno adicional. Por lo tanto, obtuviste un 100% de retorno de inversión.
Pero algo clave para poder medir el retorno de las inversiones es poder tener claramente definido cuál es la venta orgánica o la venta histórica antes de determinada iniciativa que viene generando cualquiera de estos puntos de venta, ¿no? Ahora, por otro lado, a ventas, pues bueno, hay que medirles la apertura de nuevos canales de venta, el proceso paulatino de catalogación del portafolio de productos y sobre todo la salud de los inventarios y del resurtido. Recordemos que no hay labor que valga la pena en el piso de venta si no garantizamos que el producto está disponible. Entonces, lo fundamental de los equipos de ventas es justamente lograr el resurtido, porque además, si no logramos el resurtido, también corremos el riesgo de la descatalogación. Y todos ustedes lo saben, cuando ya has logrado catalogarte con un canal de ventas y eventualmente te descataloga, regresar es muy complicado. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí. Y por ejemplo, en el caso de trade marketing, ya lo decíamos, pues habrá que tener indicadores de desempeño para la efectividad de visitas en ruta, para poder medir exhibiciones adicionales negociadas o para poder medir la efectividad de implementación de las iniciativas, ¿no? Normalmente esto es lo que nosotros deberíamos de estar definiendo como indicadores clave de desempeño para todo el equipo comercial. Y bueno, el último paso que yo les diría, si el último paso no está fundamentado en los cuatro anteriores, es imposible que lo llevemos a cabo. Es decir, es imposible que podamos retroalimentar de manera creativa a nuestros colegas, porque no vamos a tener elementos cuantitativos, indicadores, comparativos históricos, comparativos entre equipos de trabajo, entre individuos. No va a haber forma. Entonces, el quinto paso depende de los anteriores, pero principalmente yo les daría aquí, pues, cuáles serían los puntos a tomar en cuenta. Primero, dado que el resultado no es lo más importante, debes de analizar. Analiza desde lo general hacia lo particular. Es decir, analiza el KPI, digamos, a nivel cadena comercial, pero no te quedes ahí. Trata de ahondar. Lleva ese indicador a nivel formato y llévalo a nivel tienda o llévalo a nivel geografía. O, por ejemplo, no te quedes con la evaluación del desempeño de la efectividad de visitas general. También llévalo a cada una de las rutas o a cada uno de los individuos. Porque de lo general a lo particular vas a descubrir cuáles son esas particularidades que te afectan el resultado general, ¿no? Segundo, relaciona todos los KPIs entre las diferentes áreas. Porque mira, eventualmente, y nos pasa mucho, que tenemos a lo mejor un bajo nivel de efectividad de visitas de los equipos de campo, de los equipos de trade marketing. Pero a veces el problema no es tanto que la gente no tenga disciplina para poder cumplir su ruta, sino que las rutas están mal diseñadas. De repente estás mandando a un promotor a la tienda de Walmart Tepeyac y luego le pides que venga a Mega de Pilares, ¿no? En la Colonia del Valle. ¿Cuánto se va a tardar en trasladarse? Más de una hora. Entonces, si la jornada de trabajo es de 7, 8 horas, pues tendrías que pensar en cómo poder establecer rutas geográficamente cercanas con las tiendas más importantes y también poder considerar los tiempos de servicio, ¿no? No es lo mismo que puedas darle servicio a una tienda para gestionar 50 SKUs a gestionar 5 SKUs, ¿no? Naturalmente, los tiempos son variados. Pero es muy importante relacionar todos los KPIs entre las diferentes áreas. Y tercero, personaliza el desempeño individual. Mira, el desempeño individual dicta el desempeño general, no al revés. Entonces, tú tienes que ir de lo general a lo particular y llegar a entender cada individuo cuál es su desempeño. Porque probablemente vas a descubrir que hay algunos individuos en específico que están teniendo un bajo desempeño. Bueno, no se trata de que los corras, los separes del equipo necesariamente. Probablemente necesitas trabajar de manera más cercana con ellos, entender cuáles son las barreras o las complicaciones que les impiden lograr sus objetivos. Pero nunca te quedes con un desempeño genérico, porque recuerda algo. Todo aquello que es de todos
es de nadie a la vez. Entonces, tienes que establecer responsabilidades particulares, ¿vale? Bien, y finalmente, para cerrar este webinar, recuerda, primero, que tienes que diseñar una oferta de valor y un plan de iniciativas de mercadeo. Si no tienes estos dos elementos, es complicado que puedas desarrollar toda esta estrategia para medir el desempeño objetivamente de todo el equipo comercial. Segundo, enfócate siempre en medir la rentabilidad del negocio. Puedes tener excelentes niveles de desempeño de algunos equipos de trabajo, pero si no tienes rentabilidad cuantitativamente medida, no va a haber forma de que puedas obtener mejores recursos. Una clave importante de esto es clasifica tu portafolio de productos en la matriz BCG y arma tus estrategias en función de ello, porque recuerda, los productos VAC y los productos estrella son los que normalmente te generan mayor rentabilidad. Y eso no significa que no generes innovaciones o que no tengas en tu portafolio productos que quizás ya van de salida. Mientras tanto te generen rentabilidad que tú puedas medir, manténlos hasta el momento en el cual definitivamente tengas o que renovarlos o que separarlos de tu portafolio. Tercero, invierte en el punto de venta. Esa es la clave para el crecimiento de tu negocio. Yo no digo que no inviertas en medios digitales, en medios impresos o cualquier otro tipo de publicidad. Lo que yo digo es que vale la pena que valores hasta dónde vas a lograr obtener retornos. Y yo lo que sí te puedo garantizar es que cada peso que tú inviertes en el punto de venta te genera muchos más retornos y te los genera en el corto plazo. Y último, implementa tecnología para crear una sola fuente de inteligencia comercial. Y es el paso con el cual arrancamos. Si tú no tienes tecnología que te ayude a simplificar los procesos de gestión de datos, entonces la mitad o más de tu tiempo y el de tus colegas lo van a estar invirtiendo en procesar data, lo cual es ocioso porque en realidad ya existen tecnologías hoy en día que te ayudan a hacer eso de manera casi inmediata. Y eso te permite a ti y a tus colegas tener más tiempo para poder analizar y para poder tomar decisiones inteligentes para poder seguir haciendo crecer tu negocio, ¿vale? Pues hasta aquí el webinar del día de hoy, para que nos puedan consultar si es que tienen interés en cualquiera de los servicios que nosotros ofrecemos, o inclusive puedan entrar a profesionalesretail.com a leer muchos de las notas, artículos, contenidos como ebooks que tenemos. Pues aquí les dejo nuestros sitios en www.profesionalesretail.com, www.paxia.mx y www.goretail.mx, que es nuestra plataforma tecnológica que les puede ayudar justamente a medir de manera cuantitativa el desempeño de sus equipos comerciales. Bien, pues hasta aquí el día de hoy. Les agradezco mucho el tiempo y estoy aquí a la orden por si hay alguna pregunta que la audiencia tenga. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola.
Hola, hola, Guadalupe. Traes el micro apagado. No te escuchamos. No te escucho. Ok, me dice Guadalupe que tiene problemas con el audio, pero bueno, pues no sé si pueda ver forma de poder saber si hay dudas, probablemente no, además de que pues ya nos pasamos de la hora. Pues no sé, Guadalupe, si quieras que pueda yo simplemente agradecer y cerrar, ¿sí? Por los problemas de audio que tienes. Sí, porque no te escuchamos. Bueno, no, pues les Sería agradezco a como. nombre de GC1. Ah, ya te escuchamos, ahora sí ya te Ah, escuchamos. perfecto. Una disculpa, algo pasó aquí internamente y no se podía activar el audio. Te agradezco mucho. Mira, hay muchos comentarios de agradecimiento y hay una pregunta en especial que nos hace Alejandro Martínez, que recomienda implementar, dice un servidor, ¿qué recomienda implementar tecnología para excelentes resultados analíticos? Más bien es como un comentario. Recomienda implementar tecnología para excelentes resultados analíticos, nos comenta Alejandro Martínez. Perdón, sí, totalmente de acuerdo. Sí, miren, la tecnología es una gran herramienta. También es importante ponderar que la tecnología no es la solución a los problemas o a los retos que enfrentamos como equipos comerciales. A veces se cree que implementar una plataforma tecnológica nos va a hacer como una especie de varita mágica que nos va a resolver todo. En realidad, no. Lo que sí creo que es muy importante es que podamos saber utilizar la tecnología y para ello es bien importante hacer un modelo de adopción entre los equipos humanos, las personas y la tecnología, ¿no? Entonces, sí, la tecnología es una gran herramienta, pero no vayamos a confundirnos y creer que el poder contar con analíticos nos va a permitir ya crecer el negocio, mejorar los márgenes. Si no hay un llamado a la acción, ya sea en el piso de venta, en la retroalimentación a la estrategia de mercadotecnia o a la labor comercial, en realidad poco cambia, ¿no? Y bueno, pues hay que ponderar muy bien los límites, digamos, y las bondades que nos entrega la tecnología. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Pues mira, en general creo que ha sido una plática de mucho valor, hay muchos comentarios de agradecimiento, que ha sido un gusto escucharte con excelente información, completa y clara, felicidades, interesante la información y que nos servirá mucho para nuestra plática. Por ahí Yunuen, Adelaida, Carmen también nos ha apoyado hoy con agradecimientos, Guadalupe Paredes también. Y pues no resta más que agradecerte y de antemano ofrecer una disculpa, hubo aquí una situación técnica y no podía ni activar ni prender cámara, pero creo que ya volvió a la normalidad. Y te agradezco nuevamente, Ricardo. Yo creo que nos estamos viendo, más bien nos estamos viendo el siguiente mes con la siguiente plática que nos estarán aportando por parte de Paxia. Y pues invitarlos a todos también al siguiente webinar que estará en punto de las 11:30. Ricardo, ¿algo más que quisieras agradecer, comentar antes del cierre? Pues eso, solo agradecerles el espacio, agradecerles a la audiencia y bueno, ahí están los datos para que puedan contactarnos en los sitios que les compartí. Yo me quedo pues igual muy, muy contento con el documento que hoy les presenté y esperando que la próxima sesión que tengamos en un mes nos puedan acompañar. Ya les estaremos informando por medio de pues del boletín y de las redes sociales de GC1. Muchas gracias, Guadalupe, y gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Buen día a todos, hasta luego. Hasta luego.